Lo fácil es pagar con tu móvil de forma segura como con tu tarjeta. Y sin costes adicionales. Laboral Kutxa. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Entrará por el sur. En las próximas horas llega un temporal de nieve que va a afectar a toda la comunidad. Ya están activados todos los dispositivos. Las mayores acumulaciones esperan en Tierra Estella y en el Pirineo. Pero ojo, porque en Pamplona pueden caer hasta 12 centímetros de nieve. Para el mediodía esa nieve se va a convertir en agua. Buenas noches, hoy ha sido uno de los días más fríos de los que recordamos, con sensaciones térmicas que han llegado a los menos 21 grados bajo cero. A partir del jueves suben las temperaturas, aunque seguirá la lluvia. En el Congreso de los Diputados, hoy Enrique Goñi, exdirector general de Caja Navarra, ha ofrecido explicaciones sobre la desaparecida entidad y sobre la extinta también Banca Cívica. Lo hacía defendiendo su gestión en la comisión que investiga la crisis financiera en España. Yo ya comprendo que esta historia que yo les cuento, pues con información, es aburrida y sobre todo destroza los titulares de un imaginario colectivo. Declarada nula la ley que reconoce en Navarra el derecho a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario foral, el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso interpuesto por el Estado. El Gobierno de Navarra asegura que garantizará la atención sanitaria a las personas inmigrantes irregulares. Golpe contra la pornografía infantil en Navarra. Hay 8 detenidos, 2 de ellos en Vera, por difundir fotos de menores desnudos. La denuncia procedía de Estados Unidos y se ha detectado una red mundial. Y han pasado 6 meses desde que se implantara la llamada amabilización de la parte vieja de Pamplona y Ayuntamiento y comerciantes hacen balance. El consistorio parece dispuesto a modificar algunos detalles. Hoy les vamos a contar la historia de Vespa, una perra de raza pastor belga que fue maltratada hasta perder la pata delantera derecha después de toda una vida dedicada a salvar personas en protección civil. Hoy es feliz con su nueva familia de adopción. Mañana se va a presentar la nueva equipación de Osasuna que lucirá el logo de Euskaltel en su pecho. La empresa de telecomunicaciones es el nuevo patrocinador principal. Mientras que en lo deportivo la plantilla cierra filas en torno a su entrenador después de la derrota en Gijón. Creemos ciegamente en el entrenador, en el cuerpo técnico. La cantidad de trabajo que hacemos, la calidad de trabajo es tanto de ellos como de nosotros, creemos que es la adecuada. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la ley foral por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita en el sistema público de salud. Una ley que había sido recurrida por el Estado y ha sido con un voto particular de 4 magistrados por un lado y un segundo voto particular formulado por otro magistrado. Esta ley navarra fue aprobada en febrero de 2013, impulsada por el Partido Socialista. El Gobierno de Navarra asegura que garantizará la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. El vicepresidente ayer ha asistido hoy a la primera reunión de la Comisión del Seguimiento del Tren de Alta Velocidad, presidida por el ministro de Fomento. En ese encuentro han anunciado avances en todos los tramos del corredor. De aquí al verano se producirá un incesante aluvión de trámites administrativos en los distintos tramos del proyecto del tren de alta velocidad. Así lo anunciaba esta mañana Íñigo de la Serna tras reunirse con Manu Ayerdi en la sede del Ministerio en Madrid. De aquí a verano se tienen que producir un incesante aluvión de trámites administrativos, inicios de adjudicaciones, redacciones y aprobaciones de proyectos. Tras estudiar la situación de cada tramo, destacan que se están produciendo avances en todos ellos, también en el bucle ferroviario de Pamplona. Enseguida se va a licitar el estudio informativo. Yo creo que es un pistoletazo de salida
muy importante para ese tramo tan estratégico. Como señalaba el señor ministro, primero avanzar un poco en la solución técnica y a partir de ahí pues iniciar el debate de la fórmula de gestión y de la fórmula de financiación. De este modo se mantiene el 2023 como fecha fin del proyecto del corredor. El horizonte sigue siendo el mismo, desde luego es un objetivo muy ambicioso, pero para ello es importante dar pasos rápido. Los tiempos y los plazos, por un lado el propio estudio informativo, licitación, realización, declaración de impacto ambiental y los trámites, digamos, del expediente urbanístico, yo creo que pueden ir perfectamente acompasados, ¿no? Creo que tenemos margen para que todo vaya en orden y para que las cosas avancen de una manera ordenada, ¿no? Por otra parte, ayer día aprovechó el encuentro para arrancar el compromiso de Adif a la hora de impulsar los nudos logísticos de la comunidad. La plataforma contra la constructora de la alta velocidad en Sacana ha entregado 2.800 firmas contra este proyecto en la delegación del Gobierno. Consideran que se trata de una infraestructura que no es necesaria y que va a afectar de forma importante a las localidades del Valle. La plataforma entiende que no es viable ni económica ni medioambientalmente. Unen sus firmas a las que se han recogido también en zonas de Álava, por donde atravesará el corredor que conecta la parte navarra con la Y vasca. Rechazamos esta nueva infraestructura que atenta gravemente contra la tradición ferroviaria de nuestras comarcas, porque el tren siempre ha sido parte de la vida para nuestras gentes, algo que paulatinamente se ha dejado morir, siendo este proyecto la puntilla que acabará con nuestro ferrocarril, porque pasaremos de vivir del ferrocarril a únicamente soportarlo, sin que nos aporte nada, ni a nuestras comarcas, ni a nuestra comunidad foral, ni al Estado español. Javier Esparza ha vuelto a destacar el papel que ha jugado UPN para que Navarra cuente con la alta velocidad. Lo ha hecho en un desayuno informativo donde ha hablado en clave electoral. De cara a las elecciones del próximo año, Esparza asegura que un gobierno de UPN es la única alternativa a un gobierno nacionalista y recuerda al PSN que tendrá que decidir. UPN quiere volver a gobernar. A un año de las elecciones de 2019, el presidente de los regionalistas asegura que su partido es la única opción para evitar otro gobierno nacionalista en Navarra. Pues entre un gobierno en torno a UPN, o un gobierno nacionalista o con presencia nacionalista. No hay más opciones, no va a haber más opciones. Consciente de que no tendrá mayorías y tendrá que alcanzar acuerdos, Esparza se muestra dispuesto a pactar. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Entra. Con esos pactaríamos, con el resto no pactaríamos. Descarta, eso sí, ceder la presidencia a María Chivite de PSN si él fuera el candidato más votado. Pues no. Pero ya no es una cuestión de nombres, es una cuestión de democracia. Y advierte a los socialistas de que llegado el momento tendrán que elegir. Últimamente parece pues que, en fin, como que nosotros no somos tan queridos, ¿no? Por el Partido Socialista de Navarra, pues el Partido Socialista sabrá, tendrá que decidir qué quiere hacer. Tendrá que decidir si quiere pactar con la derecha vasca o con el regionalismo navarro. Eso es lo que tendrá que decidir. Y tendrá que decidir si pactar con el nacionalismo, con la derecha vasca, pues es gratis o no. Esparza ha advertido también a Rajoy sobre el deseo del PNV de establecer vínculos políticos y vías de cooperación con Navarra en el Estatuto Vasco. Yo he trasladado al presidente del Gobierno, al presidente del Partido Popular, que no cuente con UPN si el Partido Popular apoya una modificación del Estatuto Vasco que suponga incluir a Navarra, que no cuente para nada. Sobre una posible reforma electoral. A mí la segunda vuelta me parecería sensata. También se ha referido a la huelga feminista del 8 de marzo. UPN apoya esa huelga. Y estará en esa huelga. Preguntado por la sentencia sobre el caso de La Manada, ha mostrado su deseo de que condenen a los acusados. Sobre el caso de Alsasua, ha pedido respeto a las decisiones judiciales. El que fuera director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, comparecido en la Comisión Especial del Congreso de los Diputados, atribuye las críticas a esta entidad a denunciantes a sueldo y señala que el Banco de España defendió la profesionalidad de su gestión y el mejor estado de esta entidad ante el resto del sector. Goñi hablará de nuevo en el Parlamento de Navarra el próximo mes de mayo. Yo ya comprendo que esta historia que yo les cuento, pues con información, es aburrida y sobre todo destroza los titulares de un imaginario colectivo. Sicofantes en el María Molinero, en la Real Academia, no es ningún bicho. Sicofantes, impostor y calumniador. Y yo le he dicho que nosotros hemos sufrido el acoso de Sicofantes. Sí, sí, claro. ¿Era la gente que formaba el Consejo de Administración, a su pregunta, responsable y competente por las responsabilidades que asumía? Sí. Lo viví, lo vi. Claro, naturalmente, eran competentes. Si usted se lee los estatutos de Caja Navarra, dice sin perjuicio de la alta inspección del Banco de España. Sin perjuicio.
No. Sin perjuicio, significa, claro, que la supervisión la hace el Banco de España. Son tan obvias como que ustedes tuviesen un sistema de dietas y pasasen los mismos, porque pueden, supongo que usted puede formar parte de otras comisiones. Pues si ahora le toca otra comisión. Es así. Este era el sistema de retribución. Siempre que he tenido la oportunidad de acudir a un foro así, he levantado la mano para que me llamen. Lo sabe el Parlamento de Navarra. Pedí comparecer. Y lo vas a ver de nuevo en el mes de mayo, donde, por cierto, he vuelto a pedir comparecer. Porque la Comisión de Investigación de Caja Navarra, en su última fase, señorías, no había contado conmigo. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigoizarri, ha presentado el plan estratégico del banco que marca los objetivos de la entidad para el próximo trienio. Según prevé el plan, Bankia espera ganar 1.600 millones de euros en 2020, el 62% más que en 2017. Además, repartirá entre sus accionistas más de 2.500, más del doble que los 1.160 millones abonados en los últimos 4 años. El director de Amnistía Internacional en España ha comparecido hoy en el Parlamento de Navarra y se ha referido al caso Alsasua. Considera que la agresión a los dos guardias civiles y a sus parejas fue un acto delictivo muy grave, pero añade que la definición ambigua de terrorismo lleva acusaciones desproporcionadas. A su juicio no debe existir una definición vaga de terrorismo. Según ha expuesto, en el procedimiento judicial hay preocupación por el derecho a un juicio justo. Asegura que incluso el Tribunal de Derechos Humanos cuestiona que haya muchas pruebas de la defensa que no han sido admitidas. Por un lado está el derecho, sin duda, y el deber de las autoridades de garantizar a los guardias civiles y a sus parejas que reciben verdad, justicia y reparación. Pero al mismo tiempo, una definición tan ambigua de terrorismo que lleva a algo completamente desproporcionado, que es este tipo de acusaciones. Y un tercer elemento que tiene que ver con que esperemos que se corrija en el juicio que va a haber en abril, que se garantice todas las pruebas para que tenga lo que se llama en derecho la igualdad de armas en relación con el juicio justo. Hoy ha sido una jornada muy gélida, con sensaciones térmicas que han pasado incluso de los 20 grados bajo cero. Todo esto preludio de un miércoles plenamente invernal. Se prevén nevadas generalizadas y abundantes por toda Navarra. La borrasca va a entrar por el sur, por la ribera, y se espera que cuaje en casi toda la comunidad. Lo peor, se esperan Tierra Estella y el Pirineo. En Pamplona, por ejemplo, se esperan espesores en torno a los 12 centímetros. Hay 124 quitanieves movilizados. El jueves y el viernes suben ya las temperaturas y volverá la lluvia. Policía Nacional ha detenido a 8 personas, 2 de ellas en Navarra, en Vera, por intercambiar pornografía infantil a través de Internet. La operación tuvo su origen en Navarra tras el arresto de 2 hermanos que mantenían contactos con otros pedófilos en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Fue de este país de donde surgió la denuncia de una ONG. La investigación llevó a la localidad de Vera, donde se detuvo a un individuo y se incautó abundante material pedófilo. El hermano del detenido también distribuía material a través de una aplicación de mensajería instantánea e incluso se hacía pasar por menor de edad para contactar con otros menores. Y una operación conjunta entre Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha desarticulado una banda que producía, transformaba y distribuía tabaco de forma ilegal. Se han aprehendido 14 toneladas de tabaco picado que se iban a vender por Internet. El grupo desarticulado se dedicaba a la adquisición de hojas de tabaco en zonas de Extremadura e Italia, su transformación en una planta de Orcoyen y otra en Toledo y su posterior venta por internet y distribución en varias provincias españolas. El tabaco, que infringía todas las normas de salud pública, se almacenaba en domicilios y almacenes donde pasaba directamente a las máquinas picadoras. Se ha logrado actuar contra todos los niveles que conformaban el entramado criminal, tanto el último distribuidor al comprador de la picadura de tabaco, como contra los niveles de distribución intermedios, como los agricultores que procedían a cultivar la hoja en las provincias de origen. En la operación se ha procedido a la detención de 14 personas, 3 de ellas en Navarra, y a la incautación de maquinaria industrial para picar y triturar la hoja, así como material para el pesaje, empaquetado y distribución, una pistola y más de 33.000 euros en metálico. El valor del tabaco incautado es de unos 6 millones de euros.
en base a lo que hemos visto, pues se ha estimado que ha podido mover la, todo este entramado durante los años 2016 y 2017 un volumen de negocio cercano a los 6 millones de euros, que más o menos con el volumen de impuestos que supone estas labores de tabaco, pues se supondría una defraudación cercana a los 4 millones de euros. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto cuando agentes de la Guardia Civil aprehendieron 5 paquetes de tabaco a una empresa de transportes en Imarcoain. Un año de prisión y 6 de inhabilitación para una enfermera de la cárcel de Pamplona. Accedió ilegalmente 164 veces al historial clínico de una compañera de trabajo y su familia, con la que al parecer estaba enfrentada. Concretamente entró en los historiales de los padres, exmarido, hijo, hermanos y un amigo. Mejorar la circulación en el entorno del enlace de la autopista AP68 en Tudela es el objetivo de las medidas pactadas por Fomento y Gobierno de Navarra en una reunión celebrada en Madrid. Ahí ha acudido el vicepresidente de Desarrollo Económico y el secretario general de Infraestructuras del Ministerio. Ambas administraciones han acordado que el desvío de tráfico de vehículos pesados a la AP68 se realice por la AP15 en el enlace con la A68 sentido Bilbao, lo que se traduce en que recorrerán 5,6 kilómetros más por la AP15, pero no supondrá un coste adicional de peaje. Ya han pasado 6 meses desde la puesta en marcha de la movilización llevada a cabo en la parte vieja de Pamplona. Hoy, Ayuntamiento y comerciantes han comenzado a evaluar sus resultados. Por otra parte, el consistorio ha aprobado el plan estratégico que pretende impulsar el pequeño comercio de la ciudad. Pamplona quiere relanzar el movimiento asociativo, incentivar la innovación y modernización del pequeño comercio. Hay 5 ejes principales con 15 líneas de acción y 50 actuaciones. La redacción del plan ha supuesto una inversión de 24.000 euros. Quiero ratificar la apuesta firme y clara de este ayuntamiento por un comercio vivo, tanto en lo que a los barrios se refiere como al centro de la ciudad. Y a partir de hoy en este sentido, creo que podemos decir que hay una nueva manera de trabajar por ese comercio, con un horizonte bien definido y con unos intereses compartidos con el sector. Por otra parte, 6 meses después de la puesta en marcha de la denominada movilización de Pamplona, comerciantes y ayuntamiento están poniendo en común los resultados para establecer mejoras a futuro. Los comerciantes se han mostrado tajantes y desde hace meses aseguran que la peatonalización ha supuesto un descenso de las ventas. Desde el ayuntamiento aseguran que se van a tomar al menos 5 medidas encaminadas a mejorar la comunicación de los cambios a la ciudadanía. En el ánimo de las asociaciones, y espero que también del ayuntamiento, es partiendo de esos datos, yo creo que es muy importante que partamos del diagnóstico de que efectivamente ha tenido un efecto y no ha sido un efecto positivo, sino negativo. Partiendo de esa situación, analicemos entre ayuntamiento y tejido comercial qué acciones o qué modificaciones se pueden incorporar al plan para revertir esa situación. En este sentido, pues se ha trabajado una serie de 7-8 acciones que podrán paliar en alguna medida la afectación que haya podido provocar la implantación del plan de amabilización. No se ha concretado todavía, pero algunas de ellas podrían ir encaminadas a mejorar los problemas de aparcamiento. Las asociaciones de comerciantes de Pamplona, que hoy han presentado la 12ª edición de la Feria del Stock, que se va a celebrar en Baluarte desde el jueves hasta el domingo. Acudirán más comercios que el año pasado, un total de 51 firmas distribuidas en casi 70 stands. La feria de acceso libre sin coste de entrada ofrecerá los más variados productos en stock a precios de saldo. Es la primera vez que las propias asociaciones de comerciantes se hacen cargo de la organización, hasta la fecha en manos del ayuntamiento. Como novedad, habrá actividades infantiles con talleres. Hay 5 ejes que son 50 acciones. Nasubin se ha abierto una delegación comarcal en La Ribera para ofrecer servicios de vivienda, rehabilitación y desarrollo territorial sostenible. Hasta Tudela se han desplazado los consejeros de Vivienda y Desarrollo Rural y el director gerente de la sociedad. Además de prestar los servicios propios de la actividad de Nasubinsa, con un equipo específico para La Ribera, esta delegación también va a absorber la Oficina de Rehabilitación de Vivienda y Edificios. La historia de Vespa es una historia de segundas oportunidades. Es una perra que, tras servir a Protección Civil, fue maltratada por sus cuidadores en Vigo. Ahora ha sido adoptada por una familia de San Adrián.
Vespa juega con Zape, su nuevo hermano, en San Adrián. Su vitalidad y su alegría esconden una dura historia de maltrato animal. Tras participar en el servicio de protección civil, sufrió junto con otros perros el maltrato de sus cuidadores en Galicia. La mordedura de otro perro le provocó unas heridas que, por no ser tratadas adecuadamente, le costaron la amputación de una pata. La perra es encantadora, se está llevando muy bien con Zape y el tema es que la perrita tiene una historia un poquito triste. Sirvió con el Grupo de Protección Civil de Vigo en rescate, de hecho tiene varios rescates, y de la noche a la mañana, por lo que se ve, dejaron de atender a los perros, hasta que incluso llamaron a un veterinario para que vendrían a sacrificarla. El veterinario vio el caso, llegó allí, vio las condiciones de la perra, y en vez de sacrificarla, la curó, le tuvo que amputar una pata, y fue el que denunció en caso. Ahora ha dejado lejos ese infierno gracias al trabajo de la asociación Héroes de Cuatro Patas, que promueve la adopción de los perros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fueron los impulsores de encontrarle un nuevo hogar. 500 familias se presentaron voluntarias para acoger a Vespa y fue esta familia de San Adrián la que finalmente se quedó con la perra. Pues yo soy seguidor de la asociación porque me parece que hacen una labor muy, muy bonita y mandamos un correo, pues ya llevamos tantos días viendo que buscaban hogar para Vespa, pensábamos que nadie quería, y dijimos, venga, pues tuvimos que pasar una entrevista, vino una persona de confianza a comprobar que el test y la entrevista que habíamos hecho, a corroborarlo más que nada. Y a los días nos dijeron que éramos nosotros los elegidos. Estaba un poquito triste y la verdad que le costó 24 horas así soltarse, luego ya empezó a hacer migas con Zape, que es su compañero, y nada, ahora de cine, los dos de cine. Los cuatro, vaya. En su etapa de protección civil, Vespa participó en operativos como la búsqueda de un mariscador desaparecido en Pontevedra. Ahora, 6 meses después de ser maltratada, está recuperada y vive feliz con su nueva familia navarra. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Ya es oficial, Euskaltel se convierte en el patrocinador principal de Osasuna y lucirá en el pecho de la camiseta. Mañana se va a presentar el acuerdo y la equipación que lucirá un equipo que ha vuelto al trabajo para preparar la visita del Cádiz. La plantilla cierra filas en torno a su entrenador en el momento más delicado desde la llegada de Diego Martínez al banquillo rojillo. Creemos ciegamente en el entrenador, en el cuerpo técnico. La cantidad de trabajo que hacemos, la calidad de trabajo, es tanto de ellos como de nosotros, creemos que es la adecuada. Nada ni nadie nos va a desestabilizar, porque tanto cuerpo técnico, jugadores, somos uno. Osasuna ha comenzado a preparar el duelo del sábado ante el Cádiz, un partido ante un rival directo en el que la victoria no se puede demorar, pues a los malos resultados cosechados en el Sadar se ha unido la pobre imagen ofrecida a domicilio, clavo ardiendo al que se agarraban hasta ahora. Los primeros que estamos jodidos somos nosotros, porque no fue un buen partido, para nada, pero bueno, que nosotros, ya te digo, que la mentalidad de siempre es intentar dar lo mejor, trabajamos y confiamos en el trabajo diario y bueno, pues queremos volver a ser ese equipo sólido, ese equipo que ha estado 12 partidos sin perder y queremos volver a recuperar eso y en ello trabajamos, pero está claro que no hay que dramatizar, no hay que volverse locos. Te vuelvo a repetir, no fue un buen partido, pero bueno, que la mentalidad es la de siempre, la de salir a ganar, de hacer las cosas bien y no hay otra. Sisco sigue ejercitándose en solitario y será baja por 6º partido consecutivo. El Cádiz también prepara el duelo, los gaditanos son cuartos a 2 puntos del ascenso directo y con 5 más que Osasuna. El conjunto de Álvaro Cervera ha perdido solo 3 partidos desde que los navarros asaltaran el Carranza en la primera vuelta. Sí, sabemos que ellos no están teniendo la temporada que igual todos quisieran, porque bueno, hacer un descendido siempre es verdad que la gente le exige mucho más, pero bueno, esperamos nosotros ir ahí y que se alargue su mala racha y en beneficio para nosotros que podamos traernos algo positivo allá.
El entrenador de Naitasuna y el patrocinador principal del equipo fueron reconocidos anoche en Baluarte. El gobierno entregaba los premios a los mejores deportistas de 2017. La atleta Maitane Melero y el nadador Iván Salguero fueron los mejores a nivel individual, mientras que el equipo femenino de la Única Rugby Taldea y el Sota obtuvieron el reconocimiento a los mejores a nivel colectivo. También se valoró a Juan Tuapecechea como mejor técnico y el patrocinio que se va a extender hasta los 15 años del Betia Seguros. Los valores deportivos de la participación de Osasuna en la Liga Genuín, el Club Cantolagua, la Federación de Montaña, el Proyecto Social de Buceo Adaptado de la Federación de Actividades Subacuáticas y el Servicio de Deportes de Cizur Mayor también fueron destacados por su trabajo en el último año. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por su compañía. Feliz noche esta mañana. Lo fácil es controlar tus cuentas de un vistazo con Argitu. Una única experiencia más clara e intuitiva. Laboral Kucha. Hay otra forma.